Uncharted es una saga de acción, aventura y plataformas al mismo tiempo. Antes yo decía que la historia de los Uncharted era compleja y profunda, pero los rejugué y, o sea, es para pasársela bien. No te deja pensando como algún Red Dead, Grand Theft Auto, The Last of Us o yéndonos a otros medios de entretenimiento como películas y series, Breaking Bad, Better Call Saul, Relatos Salvajes, La Era de Hielo incluso. Uncharted trata de ir a buscar un tesoro que nadie ha conseguido y listo. Pero la cuestión aquí no es que, ok, tenemos que ir de aquí para allá y de allá para acá, y así encontrar nuestro tesoro. Eso sonaría un poco razonable, pero es un videojuego, y justo en todos los Uncharted, casualmente alguien también quiere ese tesoro que Nathan Drake está buscando. Por coincidencia, estos siempre llevan mercenarios para que maten a Nathan. Y bueno, ¿quién es Nathan Drake? Este tipo de aquí es el hombre con más suerte en el mundo. Miren a cuántos hijos de putas tiene que enfrentar a balazos, sin embargo, siempre gana. ¿Quién es Nathan Drake? Es el hombre más fuerte del mundo. Escalar todo lo que sube este hijo de puta es cansadísimo. Escalar después de recibir un balazo en el estómago. Correr todo lo que corre, hijo de puta. Aguantar hambre y sed por varios días y encima seguir peleando. No mames, juegazo, 10 de 10. O sea, esto es Uncharted pues, venimos a divertirnos. Venimos a explorar la selva, a explorar ciudades perdidas, a buscar tesoros. Por eso el juego se llama Uncharted, que significa inexplorado, o sea, que hay que explorar pues. La historia tiene todo lo que este juego necesita. Un romance, un panita ruco que le conociste en la infancia. ¿Qué digo un romance? Dos romances. Un hermano perdido que pensaste que murió pero estuvo vivo, y la plena esta tipa dijo: yo no me voy a meter en ningún triángulo amoroso, así que me voy. Qué inteligente la muchacha, pero hay algo que hace que no me sienta cómodo. O sea, yo te puedo aceptar el hecho de que caigas de un avión sin paracaídas y que llegues ileso a tierra. Al final concluimos que es ficción, estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero lo que no puedo digerir es que un tesoro que se llama El Dorado pueda infectar seres humanos y que se vuelvan salvajes o una especie de zombies. No sé, eso no me convence. Igual en Uncharted 2 hay un líquido azul que te da superpoderes, pero al ingerirla te hace salvaje, y en Uncharted 3 el agua de la ciudad perdida está contaminada y empiezas a maltripearte. A ver, me explico. Voy a poner de ejemplo a The Last of Us. En este mundo hay un hongo llamado Cordyceps que infecta a los seres humanos y los convierte en una clase de monstruos. Nuestros protagonistas tienen que sobrevivir contra estos tipos. Obviamente esto es ficción, no existe en el mundo real, pero podemos asimilarlo, podemos digerirlo, podemos creernos que eso en verdad existe. Pero ahora imagínense que de alguna forma Joel adquiere el superpoder de poder usar el Kamehameha. Ahora no necesita armas, solo del Kamehameha para derrotar a estos infectados. Que Joel tenga poderes sigue siendo ficción, pero sobrepasa el límite de ficción que el juego puso, llegando a ser absurdo, cosa que pasó con Rápidos y Furiosos, en donde esta saga se trataba de carreras clandestinas, y en la 9 llegaron al espacio en un carro, cabrón. Caen en lo ridículo. Aquí podemos confirmar que lo de Paul Walker no fue un accidente, sino un suicidio. El tipo ya no quería aparecer en esta saga para no ser la burla de todo el mundo. Y eso que llegar al espacio no es ficción. Entonces, eso es lo que pasa con Uncharted. Que existan estos monstruitos sobrepasa el límite de ficción, llegando a ser absurdo. Naughty Dog los puso en el juego y no lo puedo digerir. Bueno, el tesoro que buscábamos valió verga, pero tranquilos que Sully sacó del culo toda esta fortuna. También Uncharted cae en un cliché que ellos mismos pusieron. Al principio de la saga disparan a Sully y es como que no, se murió nuestro amigo de la infancia, y al rato, no se murió, qué alivio. Pero espera, porque está con los malos, traidor hijo de puta. Espera, que era joda nomás, ya está con nosotros. Al principio de la tercera entrega disparan a nuestros protagonistas y es como que, bueno, se deben despertar porque ni siquiera han pasado 30 minutos del juego. No pueden estar muertos. Ya ves, todo bacán, todo chévere. Y casi en el final le disparan a Sully y otra vez es como que no, ahora sí se murió nuestro gran amigo. Pero no era joda, loco. Tranquilo, usted está alucinando por tomar agua entubada. Y en la 4 tienes un hermano que no, cabrón, se murió, hijo de puta. Mira los balazos que le metieron, o sea, mírale la sangre que está escupiendo, cabrón. Se cae como piedra. Y después, no, tranqui, está vivo, XD. Muchos dicen que el mejor es Uncharted 2, otros que el 3, otros que el 4. Pero en lo que sí podemos estar de acuerdo es que el 1 ni cagando es el mejor, ¿cierto? Bueno, amigos, no sé dónde coñazo estaré, pero tranquilos que ya pronto encontraré el camino de regreso a casa.
Bueno, amigos, parece que esto de jugar al Uncharted pues no ha sido tan bacán. Y a pesar de que de que perdimos la luz del sol, pues a la verga, pues encontramos el camino para ir a la casa. Entonces nos vemos cuando estemos en la casa, hijo de puta. Bueno, ya volví a mi cuarto, a mi casa. Y mi Uncharted favorito es el 4. O sea, es bellísimo, es hermosísimo. Nomás que la hija de este par, por alguna extraña razón, me cae mal. O sea, odiosa, esta hija de puta. Si quieren, ya desuscríbanse de mi canal. Y denle dislike, me vale verga. Bueno, por mí eso ha sido todo. Y no olviden de suscribirse y darle like al video, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima. Adiós.